Obrim la nostra plaça major ara al món de la literatura, de la novel·la negra, d'escriptors de Castelló que, a més, vinculen les seues obres a l'espai físic o alguns dels espais per als que es desenvolupa l'acció, ací a Castelló. Però ja són uns vells coneguts, perquè és el retorn. Tornen les plumes negres. Tenim ací el llibre Crímenes de Castellón, El regreso de las 12 plumas negras. I ací en tenim unes quantes. En tenim quatre de la part femenina, ens faltaria una, ens faltaria Maria Àngeles, però em pareix que està lluntet, no? Però en tenim quatre. Bueno, Anna Rosa Sant Feliu, benvinguda. Moltes gràcies i gràcies per convidar-nos. La presentació va ser el dia 11 de maig a la Bohèmia i en totes les cròniques destaquen lo bé que va estar i lo bé que se va passar. Perquè això és un llibre que naix de la literatura, però la realitat és que el fem entre un grup d'amics i d'amigues i ens ho passem més bé preparant-lo, pensant-lo, argumentant-lo i contant-nos les històries que anem a narrar dins del llibre que realment la vocació literària, no? I entre cometes perquè és molta i cadascú la viu d'una manera diferent. Per a mi és un gran privilegi poder escriure i que se'n publique, o sigui que... Però això també és un ganxo, i s'ambientillo de bon rotllo que teniu tots els escriptors, i això, vaja, bristos, no? A banda de que les històries, per suposat, estan argumentades en vinculació a Castelló i sempre té molta gràcia buscar una segona lectura de la mateixa història tractant de localitzar els personatges que puguen aparèixer en les diferents narracions. Una proposta fantàstica que ja té un recorregut. Després els processos crònics són molt graciosos perquè Pablo Sebastià té un sentit de l'humor molt peculiar. Diu, celebramos el 10º aniversari, però hace 9, ara se m'ho preguntaré a ells. Tenim també a Yolanda Quiralte. Hola, hola. Yolanda Quiralte, des de quan tens tu vocació d'escriure? Des de quan t'agrada escriure? Jo escrivo de tota la vida, jo crec que com la majoria dels autors, però a nivell professional des de fa uns 10 anys. I se te vincula més? Con la novela, voy a decir la novela romántica. No, se me vincula específicamente con la novela romántica, sobre todo con la comedia romántica. Sí. ¿Y tú cómo la defines? La novela romántica, ¿sí? Bueno, pues es una novela de género donde tiene que haber un final feliz para la pareja. La trama principal tiene que ser una historia de amor y tiene que acabar bien. En medio pueden haber muertos, puede haber una guerra, puede haber un viaje en el tiempo, puede haber lo que todo, queráis. Realmente. Sí. Pero el final feliz es indispensable. ¿Y cómo llegas tú a enrolarte aquí? Porque, con todo lo negro. Pues porque me meto en líos. La verdad es que fue una propuesta de Patricia, de Pablo, y bueno, me pareció un ejercicio narrativo en principio. Para mí fue dificilísimo, me costó la vida entera escribir ese relato porque no conocía... ¿Te daba miedo? ¿Te daba inseguridad? Pues, no... Claro, sí, porque sí. Siento que domino más la trama de una novela romántica. Pero bueno, me lo pasé regulín, me costó mucho matar a alguien, pero lo hice. Y, sí. Y ya te piqué no. Ya para seguir. No, porque si estuve 2 meses. Te sigue para costando escribir, matar a alguien, tú sí, dilo. ¿Eh? Sí, me cuesta. De muerte natural o de otra forma, vale, pero así adrede me costó. Incorporem a més protagonistes d'esta aventura fantàstica, Eva Marín. Hola, Eva. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo creo que me cuentes también tú cómo te embarcas en esta historia. Bueno, yo... Escribo como todo el mundo, que no se cabe, o sea, desde que tienes un acceso a un papel y a un lápiz, y yo acabo en esto por Patricia, que es la que me lía, y a través de Pablo. Ahora la pillaremos a ella por sí. Banda. Yo vengo de, en realidad trabajo como abogada y me dedico mucho al penal. Entonces esto de matar sin que te caiga nada y matar impunemente, pues tiene su morbillo. Es más cerca. Sí, lo tengo más cerca y el problema es que tengo muchísimo respeto por eso, o sea... Claro. Parece que sea muy fácil lo de matar diciendo, uy, tú podrás hablar y no sé qué, y pues no, yo todo el tema profesional me lo guardo muy, muy para mí, lo sufro mucho, y cuando llega la hora de escribir te salen otras cosas. Pero es que es curioso porque tú con tus propios ojos sí que puedes ver que hay realidades. No, no, pero es que luego me meto en un asunto de verdad y digo, guau, si esto no me atrevería ya a contarlo, o sea, si esto parece tan irreal. Y no, me llamó Patricia, sabía de mi afición por escribir y de cosas que había escrito y tal, y me metió en esto, y la verdad es que me apetecía muchísimo, muchísimo ambientar en Castellón, y igual que hay una novela sueca, empezar a hacer relato, relato Castellón. Entonces, es eso, porque hay ese silencio y esa bruma y tal, pues aquí, imagínate esa hora del hervido en la calle Mayor, ¿no?
y jugar con eso un poco. Bueno, yo comentaba con Ana Rosa el ambiente de buen rollo que, que se respira, aparte de lo que saca la angustia de la creación literaria, el tiempo que cuesta hacer el proceso y el trabajo duro para que esta criatura haya nacido. Pero yo quiero que me hables de eso, porque se transmite cuando, pues mira, cuando os reunís. Yo llegué nueva, yo soy de las novatas del grupo y de las últimas, y a mí lo de escribir, yo estaba como, ay, sí, voy a ponerme y venga el esquema y venga tal. Y el viernes antes de Magdalena, no digo más, el WhatsApp del grupo de las 12 plumas empieza a tirar humo de ¡tum, bum, bum! Otra de la señal. Y yo estaba... Pero no era por las, la Magdalena, no, por las fiestas. Yo era, yo estaba luchando ahí con mi relato de cómo voy a hacer que esto parezca, sin que nada, tal, metiendo cosas. Y de repente uno, yo he matado a tres, yo tengo a cuatro, a mí hoy no sé qué. Yo decía, por favor, que no van a descansar y se van de Magdalena y me dejan en paz. Pero es verdad, hay muy buen rollo y hay una sensación, pues... De es como un grupo de amigos. Sí. Sí, sí, bueno, al menos... Sí, además el lenguaje es muy común, o sea, que quiero decir, es muy fácil, estamos hablando de lo mismo, hay un canal muy fácil. Bueno, y ahora le toca a Patricia Artedo. Aquí ha salido ya 32 veces, porque me lo dijo Patricia, porque decía, pues quiero que me hables del germen, porque estamos hablando, yo decía un poco, recogiendo las palabras de Pablo, que se celebran 10 años, aunque realmente hace 9, pero para que se hace 9, puede ser que hace 10 empezarais a construir la idea, ¿no? Cuéntame. Bueno, mira, de esto la verdad es que Ana Rosa te sabría contar mucho mejor la historia, porque es la más veterana de las plumas negras que aquí estamos. Pero bueno, sí, cierto, tú me vas corrigiendo. Es en el 2007... cuando un grupo de energúmenos, pues en una noche de borrachera, deciden empezar, dejar de... muy aficionados a la lectura de género negro, deciden, bueno, pues ¿por qué no nos ponemos nosotros a escribir, ¿no? Y deciden lanzar esa primera edición de Las plumas negras, que es Crímenes en Castellón. Energúmenos en una noche de borrachera. Ahí lo dejo. Sí. Sí. ¿Puedes dar no me ha corregido, ¿eh? ¿Puedes dar testimonio fidedigno de esto? Yo fui de la mañana siguiente. Yo. Ella llegó con la resaca. Sí. Bueno, lo cierto es un grupo de amigos. En realidad tres leer amigos. La novela negra que yo por lo que os conozco todos escribís de distintas maneras. Bueno, en la barra del bar hay que reconocer, y aunque sean nuestros compañeros masculinos, habrá que nombrarlos, ¿verdad? Sí, hay que darles un poquito de... De los muchachos. De eso. Uh-huh. Pues los muchachos que estaban allí apoyados al codo eran Pablo, Gustavo... Sebastián, Gustavo Llach... Y Paco Fernández. Y Paco Fernández. Estos eran los tres vividores que... Estos son los padres de la criatura. Los padres de la criatura, que la parieron. Luego vino ya la madre a la mañana siguiente. Sí. En un café en la Plaza Pescadería se me dijo, ¿qué te parece esto? Y yo le dije, pues me parece fantástico, porque como en Castellón nunca pasa nada, o al menos ese era el criterio general que había, a pesar de que tenemos una larga trayectoria de que sabemos que sí, negra, que pasa de todo. Pasa la entonces, vida, es que pasa de todo, lo bueno y lo malo. A partir de ahí pues decidimos incorporar, bueno, se decidió por todo el grupo, incorporar más personas del mundo de la comunicación en el primer volumen, y poco a poco han ido incrementándose, unos salen, otros entran, otros incorporan en cada una de las distintas ediciones, porque piensa que hemos pasado Crímenes de Castellón, más Crímenes de Castellón, Valencia Negra, España Negra, España Criminal, sí. Escrito en el agua. Sí, exacto. Y ahora... Sí, han sido varias las antologías y bueno, se han incorporado plumas como Lorenzo Silva, o como escritores ya súper consagrados en el género como Juan Bolea, y bueno, y esta... Un exministro. en esta ocasión, en esta edición, queremos volver a la familia, ¿no? Quedarnos con la gente más local, esa piña que decíamos, eso que podemos tener un grupo de WhatsApp entre todos. Y de hecho en la presentación, bueno, pues salvo Manejeles, que de Australia no le venía muy, muy bien. Es que muy está a mano, lejos, ¿no? Muy lejos, está en Australia, sí. Y bueno, pues estábamos todos, ¿no? Entonces eso se pretendía. De esta edición, que forma parte de la colección Castellonegre,
Bueno, estamos muy contentos porque está quedando una colección muy interesante y de las 12 relatos más uno, la verdad es que... Esta es otra cosa, son 9 años más uno y son 12 plumas más una, porque sí, yo lo contaba, que también lo leía en las crónicas, digo, ah, pues sí. Son bueno, en realidad, más dos, porque el de Pablo tiene una coautoría. Tiene una coautoría, es verdad. Pues sí, es divertido también. Es un chaval que tenía un cuento muy interesante y a Pablo le hizo mucha... quiso adaptarlo y llevarlo al género y el día de la presentación estaba ¿Álvaro? Álvaro. Y bueno, es una edición muy especial para todos. Háblame ahora del nacimiento de esta criatura en especial. ¿Se eligen las plumas? Bueno, se eligen, se les llama primero, tendrán que decir que sí o que no, si se embarcan, sí. Si no se embarcan. La verdad es que es un proyecto que a todos nos entusiasma y incluso para autoras de romántica o para autoras... Es que soy el garbanzo negro de esta No, pero ella, por ejemplo, bueno, ella porque tiene ya mucha más... has participado en más novela negra, pero claro, en principio también la identificas más pues, con periodismo de opinión, con literatura infantil, pues no, también mata. Y bien muertos. Lo único que condiciona esto es, a diferencia del género de Yolanda, es que no hay final feliz. Claro, no necesariamente. Bueno, sí, depende de para quién. No necesariamente. El que mata a lo mejor claro, se queda en el muerto, ya te digo yo. Pues bueno, sí. Y ahora quiero que me contéis vosotros un poco, vale, te contestan que sí más o menos, ¿no? Sí. Bueno, como me han mencionado en un par de ocasiones, como que yo soy la lianta. De decir que ha resultado muy sencillo, a la primera llamada, han aceptado el reto y además el resultado ha sido muy, muy, muy bueno. Claro, pero ahí se desencadena un protocolo, que es lo menos artístico, sí, pero para tal fecha quiero no sé cuántos, porque, ¿no? Y ahí hay que poder... Lo que más nos cuesta a nosotras, además es que particularmente a nosotras cuatro, lo que más nos ha costado ha sido ceñirnos al límite de palabras que se nos planteaba. ¿Qué límite era este, más o menos? Pues mira, ya ni me acuerdo porque como no lo cumplimos... Yo sí lo cumplí. Bueno, yo iba a recordar. Y es que soy obediente, perdón. Yo me lo pasé fatal. De lo cual deduzco, Eva, que era como un escrito y revisarlo y a ver por dónde puedo recortar sin que se pierda la esencia de lo que quiero de relatar. Me desparramé. O sea, hice ¡za! Y de repente luego iba recortando y yo llamaba, pero me dejaba... Es que 2.500 y tal, y al final dije, bueno, 4.000, o sea, imagínate, me pasé por el este. Y luego cuando me dijeron, no, bien, yo pensaba que me iban a recortar trozos, y entonces ya pensaba qué fragmento me podían recortar mejor. Y no, afortunadamente salió todo y entonces ya pues te quedas con ganas de más. ¿Y cuál es el momento así más... gloops? El arranque... ¿El mío? ¿Quieres que te cuente? Cuando ya arrancas, no, la idea sí que la tienes, pero luego desarrollarla, o dónde... O la desarrollas y luego te puedes encallar en algún punto, no sé. Yo el peor momento que he pasado con este libro, y la culpa es de todos ellos y del WhatsApp, es que me enteré el día de antes que saliera el libro, salía de antes de la presentación, que tenía que estar ambientado en Castellón. Porque nadie se había... ¿Lo darían por hecho? Nadie me lo había dicho. Claro. Y menos mal que mi personaje sí está pues ambientado en alguien de Castellón, pero la historia transcurre en Italia. Pero sí es un personaje de Castellón, vale. Es una sátira. Pero claro, yo me quise morir allí mirando el WhatsApp un buen rato, digo, pensé, ¿pero por qué me hacen eso a mí? Digo, lo entrego a tiempo, yo lo entregué, bueno, de las primeras, porque como estaba tan angustiada, enseguida lo envié. Me ceñé las 2.500 palabras, yo ahí súper rigurosa. Obediente. Y no me dicen lo de Castellón, yo casi me muero. Y no quiere repetir, ¿qué te parece? ¿Será por eso? No, con vosotros a lo mejor, con la negra, no sé. Entonces entiendo, Patricia, que van llegando esos textos en un periodo de tiempo marcado. Sí, pasan el proceso de corrección, pasan por la correctora, por Perica, la literaria, que ha hecho una labor... a la pobre también la llevábamos un poco loca con las entregas fuera de plazo. Y bueno, y luego ha sido Amelia Díaz con la editorial Lunaria quien ha editado esta... Quien ha vestido a la criatura. Quien ha vestido a la criatura, exacto. Bueno, me ha contado Yolanda sus momentos críticos. Ahora os toca a vosotras. ¿Hay momento crítico? Bueno, realmente... ¿O con el tiempo y la experiencia los críticos van...? No. Matar siempre es complicado, como decía Eva, no es nada fácil. A ver, sobre todo porque lo que intentas es matar sin que te pillen.
porque matar, porque por matar puedes hacerlo en cualquier momento, pero... Hombre, la gracia es que tenga misterio y sí. se tenga... Una de las cosas más curiosas de lo que es el género negro es precisamente la denuncia social que contiene en sí misma. Yolanda estaba comentando que su relato es una sátira, y es decir, es que la novela negra normalmente no es solamente lo que ves, sino lo que deja traslucir, y entonces tú tienes que leerla con la curiosidad de saber qué tiene detrás. En mi caso, el momento crítico es cuando empiezas a pensar de qué va a ir tu relato y se te ocurren 5 tramas y no sabes cuál de las 5 elegir, y dices, pero si yo no quería matar, ¿cómo es posible que se me ocurran 5 formas de matar? ¿Qué me está pasando? Sí. Y luego, ¿cómo se opta por una de estas vías? Pues, si hago preguntas que me enviáis a paseo, es que a mí el proceso de creación me parece tan fascinante, es tan mágico. No, a ver, al final descartas por cuestiones de afinidad con alguno de los argumentos, como creo que le pasó a Patricia. El relato de Patricia es muy personal. No que sea en primera persona, sino que es muy personal, muy sentido, y entonces pues yo supongo que elegir ese relato para ella también sería una cuestión muy difícil, ella lo contestará. Yo, para mí, el mío fue simplemente por una cuestión de adorno, me gustaba cómo iba a adornar a este muerto. Venga, Patricia, te toca. A ver, sí, tiene razón Ana Rosa, para mí... Y yo pasé por un proceso ya teníamos fecha de entrega, ya le estaba dando vueltas a... Para mí el proceso de creación es... yo abro como una ventanita y estoy receptiva a todo, ¿no? Entonces, a mí cualquier cosa me puede aportar una idea, y de ahí sale la... Bueno, pues en este caso, a mí mi primera idea surgió de un episodio, de una serie que me pareció fuera de me captó, captó mi atención, ¿no? Me puse a desarrollar ese tema, y 2 días antes de que se entregara, de que acabara el plazo de entrega, a mí me cuentan una historia. En un curso, un testimonio cuenta una historia relacionada con las familias de acogida, con los menores desamparados. Y entonces a mí, yo hice blups, y se me quedó la historia en el estómago. ¿Y tiró de ti entonces? Y tiró de mí. Entonces yo tiré la otra historia, el episodio aquel, que de repente dejó de tener ningún interés para mí. ¿Y dónde lo tienes ahora? En un cajón. Y tuve que sacar esta historia con todo mi sentimiento. Ay, pues me parece súper bonito lo que has contado, porque aparte del vértigo de la creación, yo lo veo como un vértigo porque no tengo esa, no sé, ese talento, pero el que te salga, o sea, en este caso es como la historia, ¿no? Que te ha, es una sensación, para mí es... Mira, muy... Mira, aquí tenemos a Pablo, a Paco, ¿no? Alba, van a ir pasando fotos de los distintos, de vosotras y de los distintos de las plumas. Participantes. Algunos de estos son los de la noche de... Ese es uno de ellos. Es Paco, uno de ellos. Uno de los energúmenos borrachos. Bueno, pues... Perdona, que os he interrumpido, Eva, que es que quiero que tú también me cuentes tu momento vértigo. A ver. Mi momento vértigo, vamos a ver, yo tenía la historia, pero porque tenía la imagen. Mi momento, o sea, mi historia arrancaba de una imagen en la calle Mayor, y yo quería que fuera Castellón. Ana Rosa lo dijo en la presentación, salían en la recopilación, en el libro hay mucha rosquilleta de la mustia, inevitablemente sale por un lado, por otro, pero es que yo quería que salieran todos, yo quería que saliera Pepito Chapa, la mustia, toda la gente que había conformado un paisaje de personajes y de una determinada época de Castellón. Pero había una imagen que a mí me tenía atrapada, y sobre todo que era la de una mujer mirando por la calle, a la calle Mayor, y sin atreverse a salir. Y supongo que todo el mundo tiene una historia que quieres contar, pero que no la identificas hasta que no la desarrollas. Entonces, yo precisamente, luego me te das cuenta, porque esto es un poco, te pones a escribir y escribes y dices, no tiene nada que ver conmigo, todo es ficción, y cuando te lees dices, me estoy delatando y estoy contando aquí hasta lo que no le he contado a mi mejor amigo. Pero es, claro, pero se entiende también, y en el realmente fondo, hay tanto de ti, aunque no sea tu historia, tu vida, ni tu historia. No significa que los personajes tengan algo que ver contigo,
quiero decir, personalmente, ni que vuelques, ni que te vuelques en un personaje, sino que tu visión particular de las cosas las vas dejando desde el modo de contar, ver, hasta pregunta, cómo, exacto, te pones. Desde la manera en que se escribe, las palabras que eliges, cómo construyes. Entonces, yo quería reflejar lo que sí, un montón de historias de Castellón que tenía por ahí, que iban flotando, desde cómo se jugaban las fortunas en la torre del casino, a cosas muy, muy tontas, pero para mí hacían un Castellón muy literario, y eso es lo que me apetecía. Y eso me daba vértigo, porque no sabía cómo mezclarlo todo, pero al mismo tiempo me ilusionaba mucho. Bueno, pues son historias preciosas todas y cada una, y además súper diferentes. Quiero decir que en estas fotografías que estamos viendo, aparte de las 12 plumas o 12 más 2, estamos viendo plumas de ediciones anteriores, también actores de teatro, de cine, porque el Castillo Negre es un experimento, voy a hacer experimento, no sé para lo utilizar, Patricia, ayúdame, cultural, sí, de una envergadura mayor, ¿no? Sí. Es que no solo con la faceta literaria, hay exposiciones, hay teatro, hay cine, se desarrolla en distintas localidades. Pues sí, vamos a, pues, a utilizar palabras que se nos ocurren. Es un castillo de fuegos artificiales teñido de negro, en el que hay, pues eso, cine, hay teatro. Hemos traído este año el estreno de una obra de teatro con Tonino y con Carmen Juan, microteatro, musicales, exposiciones de arte. Este año hemos hecho una cosa muy bonita con los alumnos del Instituto Ribalta. Esto me gusta mucho, lo del instituto. El Instituto Ribalta está de aniversario y está muy receptivo a todo lo cultural, y están teniendo una temporada, un curso con una programación cultural, imagino que de otros en otros campos también, pero en el cultural muy, muy, muy completa. Con nosotros, llevamos en marzo a un premio nacional de diseño, Isidro Ferrer, y les dio una charla sobre cómo diseñar el cartel, en este caso de Castillo Negre. Les dio unas pautas, fue una charla muy interesante, es una persona muy interesante de conocer, un artista. Y se pusieron manos a la obra los chavales, y durante el Castillo Negre, del 8 al 14 de mayo, se expusieron todos sus trabajos, 25 carteles sacaron en la Bohemia. Ahora creo que está de vuelta en el Ribalta y se pueden ver esos carteles, y hay propuestas muy buenas, muy buenas. Aprovechando, y lo pongas en la mesa, Arroyo Tertulieta entre todas, a mí me parece que la novela negra, y además si son relatos no demasiado extensos y tal, es un enganche estupendo para conseguir a nivel de instituto, a nivel de adolescentes, que se aficionen a leer, porque te pierdes un mundo de aventuras si no lees, ¿no? Y estamos en una sociedad en la que, bueno, la tecnología, el audiovisual se nos come mucho terreno, ¿no? Y tenemos una baza importante que jugar precisamente en esa etapa, desde niños y en la adolescencia. ¿Qué opináis vosotras de esto? Así, en general. Bueno, realmente el género negro, que antes hemos hablado un poco de su contenido, siempre ha sido un poco proscrito, ¿no?, dentro de la literatura, puesto que el contenido y los argumentos eran muy duros. Con lo cual, lo normal es que de inicio pudiera parecer que no es el género de un público de menor edad. Pero la realidad es distinta, es que, así como también se hace con la romántica, que se lea a escondidas, con otra tapa, ¿eh? O tal vez el misterio, sí. Pero porque yo creo que todo lo que es novela de género estaba denostado, pero ahora creo que sí que hay un resurgir de todas estas novelas. O un cambio de chip, porque y un cambio de porque portadas. Las etiquetas tienen que... Yo ahí no discrepo. Adelante. Yo creo que Poe, por ejemplo, que es en donde empieza y arranca, ha estado siempre, y todas las novelas de Poe empiezan todas Sherlock Holmes, y Enid Blyton, que fue una generación, creció con todas las novelas, eran cinco niños a los que sus padres dejaban sueltos y se ponían a luchar con traficantes, o sea, con el AMPA, con el mundo del AMPA. No había asesinatos porque había cerveza de jengibre, pero misterios. Pero oye, que te dejen con traficantes de armas también tiene su aquel, está siempre muy en el límite. Y yo creo que efectivamente ahora hay un resurgir y que hay un mayor acercamiento a todo lo que son los géneros, y se puede uno decir, yo leo novela romántica, yo leo novela negra, o yo me gusta ficción autobiográfico. Pero en realidad
yo creo que esa parte de misterio, ese acertijo que siempre hay detrás de un relato de género negro, nos atrae a todos. Es que generalmente un punto como que tú quieres descubrir antes de leerlo lo que va a suceder, y luego lo que te rechifla es no haber acertado, por lo menos a mí. Y entender. Y si aciertas mal. Y entender, yo creo que también sirve para entender. O sea, lo bueno del género negro es que los policías no son tan buenos no son tan blancos, y los malos no son tan negros. O sea, y entonces, en esa mezcla, en esas grietas que tienen los personajes, o por lo menos a mí es lo que me atrae, porque en el fondo todos buscamos entender por qué tenemos un lado oscuro de la fuerza o un lado más claro. Yolanda, que levantas mucho la ceja. No, yo sabes lo que estaba pensando. Estaba pensando en lo que hemos hablado de que las novelas de género solían estar denostadas, y mi mente se ha ido radicalmente a dos cosas. Una, un grupo en Facebook que hay que se llama Yo leo novela romántica y soy inteligente y culta, como intentando justificar. Y la otra es lo que ha dicho Ana Rosa de las portadas. Creo que ahora hay unos diseños muchísimo más buenos, tanto de portadas, tanto en romántica como en novela negra. Son en las vuestras son menos... mucho más atrayentes, ¿no? Menos sangre a lo mejor en la portada, y en las nuestras nos sale Fabio, que era un rubio feo de morir, que salían todos. Bizco, con el pelo por aquí, que salían todas. Tenéis que traerlo al Festival de Novela Romántica, Fabio, no me digas que no, es buenísimo. Hombre, si viniera sería un puntazo, pero yo no sé qué la tendrá. Tendrá 300 años, salía en todas. Igual alguien quiere matarlo y fusionamos el cambio de los géneros. Bueno, todo esto, ¿estáis con la cosa de la novela romántica? Algunas de vosotras, por aquí, por allí. Sí, sí. Tú por el lugar, ¿no? Por lo menos, porque se desarrollará. Algo le tocará. ¿Cómo lo lleváis esto? Pues bueno, estamos ya con las últimas pinceladas del programa. De hecho, yo creo que ya estará, si no está colgado, ya estará a punto de estar colgado en la web de la feria. Y bueno, y lo llevamos a Paseo Pilar Coloma, que es un escenario único. Es precioso, sí, ahí. Y este año nos lo llevamos un poquito más a la zona del Torreón, uh-huh. que también vemos muchas posibilidades. Y la respuesta que está teniendo toda la gente aficionada al género, la verdad es que es muy buena, porque ya están como pendientes de que llega, a ver cuándo las fechas, a ver, sí, el programa, claro. A ver quién va, a ver quién. Y Patricia es que es súper tranquila y modesta, pero yo estoy histérica de la emoción solo de pensar todas las autoras que van a venir. Hay un programazo para mí, para mi gusto es increíble. ¿Se puede decir alguna? Sí, claro. Pues venga, bueno, pues la estrella Megan Maxwell, que hace de... Allá donde va Rasa, no solo por los libros, es su presencia, además, ella también es una gracia. Ella es total. Sí. Pues ella el 29 de junio hace como... da el pistoletazo de salida a la feria, porque ese jueves... ella va a ser la figura que protagonice la jornada y presentará el libro que ha ganado el galardón Letras del Mediterráneo en Romántica, y va acompañada de un concierto de música en directo. Se trae a su propia banda que interpretará la banda sonora del libro. Sí. Pero además de Megan, viene también Ana Casanovas, por ejemplo, que es una pluma excelente. Viene también García de Saura, que es una murciana que te mueres de la risa con ella, y ha escrito un libro que es que te partes. Luego viene también Lola Penieva, que es brutal a nivel de histórica, es una pasada como escribe. O sea, que vienen, yo creo que vienen las grandes plumas de... Sí. Y luego tenemos una baza ahí en una de las tertulias, que yo creo que será muy divertida. Sí, bueno, espero que podamos salir andando muy originales. Y no a gatas, pero... Pues antes tenéis que venir aquí para hacer, cuando se pueda contar todo, venís, vale. Y hacemos ganas. Pero volvemos a las plumas negras, tiñámonos, porque yo quiero también que me contéis en qué momento vosotros, conocéis los textos que han escrito los demás. El día de la presentación. El día que tenemos el libro. Y luego no vais a casa y no, ya ven. Pero imagínate, si yo me entero que había que escribir de Castellón el día de antes, los textos eran top secret. Sí. Bueno, he de reconocer que yo no, porque me encargaron la presentación del evento. Sí, sí. Y por lo tanto yo no quería ir sin haberme leído los relatos de mis compañeros, de los cuales me reí mucho porque... reconocía muchos personajes y algún que otro fallecido. Con lo cual, la presentación evidentemente fue divertida porque iba salpicándola de indirectas bastante sutiles. Lo que no nos ha dado todavía
Es por cargarnos los unos a los otros, que eso sí que podría ser interesante. Los unos a los otros. Igual, a lo pero quedan muchas ediciones, ¿eh? ¿Algún periodista a algún periodista? Esto ya puede que sea. Sí. No valores el tuyo, o no valoréis el vuestro, pero de los demás, contadme alguno que digáis, ay, este cuando lo leí, me sorprendió, me chifló, me... Bueno, es que cada uno tiene una personalidad completamente diferente. Antes hablaba del de Patricia, probablemente el más negro de todo el libro sea el de Patricia, y es el primero, porque como vamos por orden alfabético, al ser artero, la hemos puesto ahí en cabeza, ¿sabes? Sí. Para dejar el cuerpecito ya sí, bien. Sí, arréglate esto, que si te lo tragas luego los otros 12 te van a parecer realmente light. A ver, tú, Yolanda, algunos que digas. A mí me llamó la atención el de Pablo, pero porque lo ha escrito en realidad un crío y me pareció fascinante que a esa edad ya tenga ganas de escribir, ¿no? Que lo haga tan bien y sobre todo que tenga el valor de presentarse allí delante de las 200 personas que había en la Bohemia o más aquel día y dar la cara y decir, esto lo he hecho yo. A mí eso me pareció muy chulo. Muy chulo. Eva. A mí me llamó mucho la atención el de Juan Carlos Enrique, porque el flujo de voz donde arranca desde el momento y la posición y el punto de vista de ese es muy bueno. Y porque además es como las cintas de antes y los cassettes que tenían un autorreverse. O sea, que llegabas al final y chasca, tenías que... Sí, ¿no? Sí. A mí el de Juan Carlos también me pareció muy original. Sí. Y el de Ana Rosa también le dije que me pareció también muy original el... Es que no puedo tampoco contarlo mucho. Pero sí, la figura que ha utilizado de hilo un poco de narración me pareció muy chulo. De todas formas, hay que decir una cosa, y en favor del libro... pero que no tiene que ver con los textos, y es que la edición es muy, muy bonita, porque tiene un tamaño fantástico para llevar en el bolso, para ratos sueltos, que es perfecto para leer. O sea, dices, tengo 10 minutos, me toca una espera tal, y coges el tamaño libro, y la cantidad, porque a veces uno muy chulo, de estos que te super enganchas así, claro, y no te lo puedes llevar. No, ¿eh? Los pilares de la tierra. Y este es a manosito de llevar, de poder tener un rato y leerte medio cuento. El ser textos o cuentos también ayuda, porque puedes... acabar una etapa y ay, yo sigo después. Yo creo que tiene muy, muchos puntos. Es muy acorde la edición con lo que es el contenido. Luego creo que decía en la corrección ha sido muy 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 buena. A mí me ha gustado el proceso. El corrector nos odia un poco. Bueno. Mucho. Pero los correctores tienen que odiar. La correctora es fantástica, pero fantástica, es verdad. Es un personaje en sí mismo. Yo para que compraran el libro diría que está lleno de humor y mala leche. ¿Sabes qué te digo? Yo que un poco el miedo, lo negro, el misterio, el tal, incluso la mala leche, se digiere mejor con descargas de humor. Pero es que eso está... Eso es bueno, la vida es así. Pero es que eso es la diferencia entre lo que es, volvemos a ficción y lo que es realidad. O sea, nosotras no matamos de normal, no sales, porque hay ese escalón. Es eso. De momento no le hemos confesado ninguna. O sea, que ahí estamos, ¿no? Realmente. Luego molaría, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que la diferencia que hay es eso, el poder imaginar y ponerte en la piel de y cómo te sientes y cómo llevas luego esa sensación y cómo no, en todos los puntos de vista. Eso es fascinante. Hombre, hay que tener en cuenta que los españoles tenemos cierta tendencia a frivolizar todas las cosas amargas. Sí, a sacar el chiste de todo. No hay muerto que no tenga chiste. Entonces. Y a todos nos ha pasado alguna vez el entierro es el que te da la risa. Ah, bueno, eso sí. O el tanatorio, o sea, el momento más inoportuno y el ataque de risa, socorro, que finges que te vas al servicio. En fin, la vida. Mm. Bueno, chicas, estaría aquí 3 o 4 días con vosotras hablando, súper a gusto. Muchas gracias a ti por haber venido. Os espero para que me sigáis presentando la novela romántica. Ahí va, tú cuando quieras. Llama, ¿eh? Te puedes venir. Yo te vengo y te cuento. A ti te voy a contratar directamente. Ya me ha sentado aquí para que... Sí. De todas formas, tienes que darnos tu opinión. Tienes que leer y tienes que decirnos. De mi relato no hace falta, porque a mí me da mucha vergüenza. Sí, que no, que así nos evitas que hagamos el ridículo otra vez. Mira, el de Yolanda también es muy diferente. Quiero decir que todo... Sí, que es exactamente. Claro, cada uno tiene su estilo y eso es también lo bonito del reto, ¿no? Sí. Todo novela negra, pero tan diferente como tan ellas, diferente. Personalidades que la escriben. Pues así tenéis la propuesta, Crímenes de Castellón, el regreso de las 12 plumas negras, Relatos Fascinantes,
de novel·la negra que es desenvolupen per ací, però sobretot el talent creatiu és d'ací i les personalitats pues, tan fascinants com els quatre que ens han acompanyat. Paronet i seguim.